El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. El 25 de marzo de 1911, cuando se incendió la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York, un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron. La mayoría eran jóvenes inmigrantes entre 14 y 23 años. El 8 de marzo de 1975 fue declarado por la ONU el Día Internacional de la Mujer. 2 años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. No es, al menos históricamente, un día de festejo. Es un día que conmemora aquellos hechos y recoge también la larga y penosa lista de casos de maltrato, abusos, pero sobre todo inequidad hacia las mujeres en todo el mundo. Por eso es que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hay cualquier cantidad de historias. Cualquiera en un país tan intenso y tan complejo como el nuestro. Pero hoy le tengo esta historia. Con la inminente desaparición de programas sociales como el Seguro Popular y tras perder su empleo, la periodista Rosa Eugenia Linares enfrenta incertidumbre para adquirir las medicinas para su hijo Jesús Daniel, que tiene 7 años, que padece parálisis cerebral y síndrome de Lennox-Gastaut. La historia de Rosy es contada este viernes por el periódico El Gráfico y expone los retos que enfrenta todos los días, ya que desde hace 3 meses, con la llegada de las nuevas autoridades de la Cuarta Transformación, la despidieron del Instituto Mexicano de la Radio, del IMER, y se quedó sin ingresos, sola y sin ayuda alguna. Tiene que cargar literalmente a Chuy, a su hijo, que pesa ya 16 kilos, para llevarlo a terapia, además de ir tocando puertas por todos lados en búsqueda de empleo. Durante la visita reciente del presidente López Obrador al municipio de Ayala, en el estado de Morelos, Rosy le expuso personal y directamente su situación. Sin embargo, y a pesar de ser atendida por el presidente, finalmente la despidieron del IMER. Rosy dice estar convencida de que la violencia de género que enfrentan las mujeres no son solo golpes o maltrato físico. La violencia hacia las mujeres también está presente en el plano laboral y, entre otras cosas, frena su desarrollo y su vida. ¿Cuántas mujeres como Rosa Eugenia viven así el Día Internacional de la Mujer? Hay también noticias positivas. De los trabajadores del sector minero-metalúrgico en México, 14.9% son mujeres. La cifra supera 13.9% registrado en 2017, informó la Cámara Minera de México. En el marco del Día Internacional de la Mujer, a través de un mensaje, la organización detalló que las mujeres que participan en este sector cuentan con una mayor preparación académica en áreas como operación de minas y manejo de maquinaria, entre otras. De acuerdo con la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE, en México, solo 8% de las mujeres estudian carreras vinculadas a la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas, porcentaje que casi se duplica a 14.9% de mujeres ocupadas en el sector minero del país, donde también ha crecido la ocupación de ingenieras, especialmente vinculadas con las ciencias de la tierra. La CAMIMEX señaló que en las empresas del sector minero los salarios que se ofrecen son iguales en los mismos puestos para hombres y para mujeres. Sin duda, el senador de Morena por el estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se lleva esta semana el galardón, con todo respeto y fraternalmente, el galardón del genio y figura de la semana. Se convirtió en algo así como la nueva estrella del canal de la Cuarta Transformación de México, en las redes sociales sobre todo. Al menos tuvo sus 5 minutos de gran fama, con todo y un hackeo de la imagen de su perfil de semblanza en Wikipedia. Todo por esta genial iniciativa de reforma legal para que el Estado mexicano tenga amplias facultades para castigar con severidad a las firmas calificadoras internacionales cuando éstas se porten mal. Una calificadora no puede ser descalificadora, dijo el vocero de los senadores de Morena al tiempo de lanzar su iniciativa. ¿Qué quedó en eso? En su iniciativa, porque desde el presidente López Obrador hasta sus compañeros de bancada lo dejaron solito con su ocurrencia. El senador Salomón Jara es el genio y figura de la semana en Claro y Directo MX. Vivir en una sociedad donde las pantallas de los dispositivos electrónicos y la falta de luz natural son constantes va a originar que para 2050 el 50% de la población padezca de miopía, dice un estudio de la Organización Mundial de la Salud. La miopía es un defecto de refracción en el ojo. Y este padecimiento se ha incrementado entre la población joven por el uso casi obsesivo de dispositivos electrónicos móviles como celulares, tablets o laptops, lo que ha ocasionado que la irritación de los ojos, fatiga visual y dolores de cabeza sean ya un común denominador entre personas jóvenes en todo el mundo. Jorge Granado Soto, médico cirujano oftalmólogo, aclaró que no se trata de un problema derivado en sí mismo por los aparatos, sino por el tiempo excesivo que dedicamos todos para observar las pantallas de los dispositivos. Los jóvenes entre 17 y 35 años son quienes principalmente desarrollan el trastorno, ya sea de manera hereditaria o a través de situaciones como justamente la alta exposición a este tipo de luz. Hasta aquí lo más importante
de la información hasta ahora. Recuerden visitar nuestro sitio www.claroydirectomx.com y claro, todas nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Escríbanos también, súmense a la comunidad en WhatsApp. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, les deseo un inmejorable fin de semana y nos vemos y escuchamos aquí el próximo lunes en una más de Claro y Directo MX.